días amigos y amigas, es nuestro canal en YouTube, La Cocina de Joselo. El día de hoy, verano aquí en Barcelona, voy a preparar una causa limeña. Aquí no hay mucha variedad de patatas, así que nos vamos a contentar con la patata blanca que ya venden aquí. La voy a lavar, la voy a pelar y la voy a cortar para hervirla. Es la técnica que yo uso, así me evito pelarlo en caliente. Unos chorritos de vinagre en el agua bastan para que no se reviente la patata. Tengo aquí tres huevos que voy a cocinar y uno con el que haré la mayonesa o mahonesa casera. Tengo dos ají amarillos que vienen directamente de Perú y ya los venden aquí en España. Tengo un ají picante que también meteré en este triturado, que se mezclará con la patata previamente aplastada, cocida y aplastada. Zumo de limón, sal, un poquito de pimienta y aceite. Puede ser de oliva o girasol, pero es preferible el de girasol. Por otro lado, voy a hervir la patata, voy a hervir la zanahoria para picarla en cuadraditos, o la picaré y la herviré para que se cocine más rápido, y los guisantes o arvejas. El pollo, la pechuga, la separaré y la herviré para hacerla y deshilacharla. Veré cómo salen las paltas, porque aquí como que no es mucho de el aguacate, no es mucho de consumirse, pero veré cuál de estos dos está bueno. Picaré cebollita para darle sabor a la salsa, al relleno que tendrá la causa limeña. Bien, he puesto a calentar agua, un chorrito de vinagre, para que no se revienten las patatas peladas, sancochadas, previamente peladas. Bien, aquí tengo las patatas que he lavado, pelado y cortado, y de esta forma la patata se quedará intacta y cocinada, si nos evitamos el tener que estar pelando con cuchillo, con la uña, con los dedos, la patata caliente. Bien, aquí tengo todas las patatas, son 6 patatas grandes, ¿eh?, las que voy a usar yo. Ven que se mantienen intactas. Por este lado he picado 2 zanahorias grandes y he puesto un puñado grande, generoso, de guisantes o arvejas. La zanahoria está en cuadraditos. Y por este lado tengo las 2 pechugas, bueno, la pechuga entera de un pollo, cortada en 2, o sea, 2 pechugas, que herviré y después me quedaré con este caldo. Voy a aprovechar que la cocina tiene 4 hornillas y voy a poner a cocinar 3 huevos. Cuando la zanahoria, que será lo primero que saldrá, y los guisantes o arvejas estén listas, las pondremos en agua fría para que no cambien de color, ¿eh? La patata tiene que estar fría para aplastarla, tibia para aplastarla y hacer la masa de esta causa limeña. El pollito sigue aquí, la pechuga de pollo sigue ahí, yo me quedaré con ese caldo para una buena sopa. Los huevos siguen todavía por empezar a cocinarse. Bien, las patatas ya están, voy a apagarle el fuego y voy a querer que vean cómo queda de intacta, ¿eh? Así simplemente se escurre y se aplasta, ya no hay que pelarla. Agua y vinagre. Mientras se va enfriando la patata para aplastarla, mientras se va enfriando la pechuga para deshilacharla, los huevos para pelarlos, aquí tengo 2 ají amarillos. Este es ají limo, que también pelaré igual. Corto por aquí la de donde sale el tallo, los despepo, lo lavo, lo mismo haré con todo. Bien, aquí tengo troceados los 2 ají amarillos y el ají limo, para que le dé un poquito más de picante, ¿eh? Simplemente sal al gusto. Un poquito de aceite girasol para hacer esta parte que será el aderezo de nuestra patata o papa. Vamos a licuar y vamos a hacer de esto una pasta que ya la venden hecha, pero vamos a hacerlo todo natural y añadiremos simplemente aceite. Bien, tenemos aquí la patata tibia, porque fría no se puede aplastar. Con la ayuda de un tenedor es más rápido que estar ensuciando prensa, patatas y todo eso. Vamos a chafarlo bien. Vamos a convertirlo
La idea también es que vean que la patata está tal como la hemos cortado, ¿va? No está reventada. Y así nos ahorrábamos el tiempo de pelarlas en caliente, más que nada. Vamos a aplastar la patata. Bien, la patata ya está aplastada, es el turno de dejar el tenedor y añadirle el zumo de limón hasta encontrar el punto. Yo voy a empezar con un limón entero, ¿va? Y vamos a ir intercalando con la mezcla de nuestro ají amarillo. Recordar que el ají amarillo ya tiene sal, ¿eh? Entonces vamos a ir con las manos limpias mezclando hasta darle color y sabor a la patata, ¿no? Si está muy picante, pues un poco más de limón. Aquí también entra un chorrito de aceite, siempre de girasol. Vamos a ir amasando nuestra patata. Cuando esté todo mezclado, probaremos, ¿eh? Bien, de momento creo que le falta la otra mitad del limón, porque ya tiene el puntito de acidez que estamos buscando en la patata. Vamos a seguir echando nuestra salsa de ají amarillo. Todo, y además le faltaba sal, así que voy a añadirle la sal, un puñado de sal, aceite de girasol, y ahora sí creo que ya tiene el punto que necesitamos y buscamos. No se preocupen por el aceite, porque esta masa la va a absorber. La idea es amasarla y dejar una textura para poder trabajar nuestra causa limeña. Es cuestión de amasar nada más, ¿eh? Bien, esto ya está listo. Vamos a llevarlo al refrigerador para que se siga enfriando, mientras nos toca deshilachar las pechugas de pollo. Fácil, ¿eh? Patata prensada o aplastada con un tenedor, aceite girasol, sal, el licuado del ají amarillo con un poco de aceite, basta y sobra. Bien, con la patata ya enfriándose en el congelador, refrigerador, aquí tengo las pechugas de pollo que voy a deshilachar. Las voy a hacer así gruesas, no me voy a matar haciéndolas delgaditas, porque como es para casa, que tenga sabor a pollo. Vamos a deshilachar todo el pollo. Esto ya es manual, ¿no? No tenemos que ni máquinas ni nada. Bien, tenemos ya el pollo deshilachado. Ahora voy a poner un huevo entero en el vaso de la licuadora, chorritos de aceite, un poco de pimiento, un poco de sal, y haremos nuestra mayonesa casera. Voy a picar la mitad de una cebolla grande para que mezclarla con la mayonesa y un poquito de apio, dos ramitas de apio, para que tenga sabor. Bien, he colocado el huevo, añado pimienta al gusto de cada uno, una pizca de sal, y cuando empiece a licuar iré añadiendo el aceite. Bien, ya tenemos la mayonesa o mayonesa. Mao de Mao. Bien, es el turno de picar bien finito la cebolla, mitad de cebolla en cuadraditos, y estas dos ramitas de apio que le darán un rico sabor a nuestra causa limeña. Bien, aquí tengo la patata fría ya, porque ha estado refrigerada, la alberja o guisantes y la zanahoria picada y cocinada, los huevos que picaré, el pollo deshilachado de las pechugas, cebolla, un poquito de apio, la mayonesa. Manos a la obra. Con las manos limpias vamos a coger unos puñados de lo que vamos a preparar hoy, el resto puede ir conservándose. Vamos a coger un poco de nuestro preparado, calculando
las personas que vayamos a degustar guisantes y alverjas aquí. Vamos con la cebolla y el apio. La media cebolla, sí, esta sí alcanza. Media cebolla y dos ramas de apio. Y como la mayonesa tiene sal y pimienta, pues nos vamos a hacer la mezcla de aquí. Removemos suavemente, iremos removiendo. En el mismo bol yo estoy picando los tres huevos, clara y yema. Vamos mezclando y aquí tengo el huevo picado. Iré añadiendo, lo he picado ahí mismo, ¿eh? Iremos añadiendo la mezcla de pechuga de pollo deshilachada previamente cocida, zanahoria, guisante, cebolla, un poco de apio, y este será nuestro relleno, para esta causita limeña del día de hoy. Bien, esto ya está listo. Huevo, zanahoria, guisante, su alverja, pollo, mayonesa casera, cebolla, un poco de apio. Aquí me sobró, me quedó. Pero como he preparado arrocito graneado, pues haré tapado, lo haré tapado. Y manos a la obra. Vamos a centrar nuestro anillo para hacerlo más personal. Con la mano limpia cogemos la patata, un poco de patata. Vamos a marcar la base. Hay gente que hace pionono y esto no tiene ningún secreto, ¿eh? Solo la argolla esta que se desmolda con mucha facilidad. Vamos a poner una primera capa y vamos a colocar el relleno. Con una cuchara basta. Bien, finalmente la palta salió buena. Así que vamos a coger estos filetitos para darle una capa de aguacate, como le llaman aquí, palta, como le llaman en Perú. Los he cortado en filetes delgaditos. Ahí está. Una capa de palta o aguacate. Cojo un poco de patata y voy a sellar mi primer plato de causita. Esto con arroz queda rico, ¿eh? Ya sé que no se mezcla patatas con arroz, pero queda riquísimo. Bien, hemos ajustado bien y van a ver cómo queda. La causita. Ahora simplemente es darle un toque de sabor. Voy a agarrar un poco de estos cortes de aguacate, palta y un poquito de huevo que previamente cocinado y picado. Listo. Mayonesa casera, porque yo no uso de bote. Nuestro primer plato. Uy, faltan muchos porque esto lo voy a hacer como un pionono. Ahí está. Causa limeña. Hasta pronto. Y aquí tenemos la causa. Esta no tiene palta ni huevo encima porque hay gente que no le gusta. Y tengo un pionono al corte de un relleno de causa. Y aquí está. Tucutum. Lo hice con la bolsa. Y el relleno que quedaba. Hice mi arroz tapado también, ¿eh? Bien, causa limeña, hasta pronto.